La Habana, Cuba. F. El Hotel Inglaterra de La Habana Vieja, que celebró ayer su 143 cumpleaños como el más antiguo de Cuba, se unirá a la colección de lujo del grupo Marriott International en 2019, cuando se convertirá en la segunda instalación operada por una compañía de EUA en la isla desde 1959. El emblemático establecimiento, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y Monumento Nacional de Cuba, se ubica en una de las zonas más turísticas de La Habana. ¿Te puede interesar? La magia de la Navidad toca al mundo. Su integración en la cadena hotelera Marriott es uno de los resultados del deshielo en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos anunciado en diciembre de 2014, bajo la presidencia entonces de Raúl Castro y Barack Obama. El 19 de marzo de 2016, el grupo Starwood firmó un acuerdo para gestionar dos hoteles en La Habana, el primer acuerdo bilateral de Cuba con una empresa hotelera de EU desde el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro. El contrato se cerró después de que el Departamento del Tesoro concediera a Starwood, posteriormente absorbida por Marriott, la autorización para invertir en el país caribeño. El primer hotel cubano que comenzó a gestionar la firma estadounidense en junio del 2016 fue el Quinta Avenida, ubicado en el barrio habanero de Miramar y que se convirtió en el primer Four Points cubano, clase económica, de la cadena Sheraton, una división del conglomerado. El Inglaterra, con una clientela mayoritaria de turistas alemanes, británicos, holandeses y belgas, será operado por Marriott a partir del 31 de diciembre de 2019 y tiene 83 habitaciones. Te recomendamos como Santa Claus. Obama entrega regalos a niños enfermos en Hospital El Hotel Inglaterra, que abrió sus puertas el 23 de diciembre de 1875, está situado en el Paseo del Prado, a unos pasos del Capitolio y del Gran Teatro Alicia Alonso, y frente al popular Parque Central. Entre sus huéspedes ilustres figura el que fuera primer ministro británico, Winston Churchill, quien se alojó en sus instalaciones en diciembre de 1895 cuando se encontraba en Cuba como corresponsal de guerra. También pernoctó en el Inglaterra el prócer de las guerras de independencia cubano, el general Antonio Maceo, quien se hospedó en este hotel durante 6 meses en 1890. El anuncio llega en un momento en el que la relación entre Cuba y EU se ha tornado tensa tras la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien ha revertido la política de acercamiento con La Habana que propició su antecesor, ha impuesto nuevas sanciones sobre la isla y ha restringido los viajes. Mundo crisis golpea al Vaticano, habrá prejubilaciones. Mundo suman 222 los muertos tras tsunami en el oeste de Indonesia. Mundo escala la represión de Ortega contra medios de Nicaragua.